también empezar a orar para que Dios nos guíe en este día, para que Dios nos pueda ungir, nos pueda tocar, podamos sentir su presencia. Amén. Así que donde estás, cierra los ojos conmigo y inclina tu rostro, si es que puedes, en señal de reverencia a nuestro Padre, para que así oremos a Él. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, yo te vengo a dar las gracias. Padre, en esta hora yo te quiero decir, Señor, que eres tú nuestro único Dios, que eres tú nuestro único Rey, que gracias a ti, Señor, hemos podido triunfar, que gracias a ti hemos podido salir adelante en cada situación difícil, en cada dificultad que ha puesto la vida delante de nosotros, Señor. Tú has sido el que nos ha dado la victoria y nos seguirá dando la victoria. Clamamos a ti, Señor, para que sigas aumentando nuestra fe, para que podamos decirle a esas cosas que no son como si fuesen, Señor, para que sean hechas por ti, para que sean realizadas, porque tenemos que visualizar en nuestra mente. Ayúdanos, Dios, a poder ver, Señor, a concentrarnos y ver ya materializadas tus obras, papá, esas obras realizadas, Señor, Padre, en la vida de cada uno de aquellos que están complicados en este tiempo. Padre, hace tú milagros poderosos, milagros creativos, Dios, a cada una de las personas que necesitan, Señor, de ti. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu infinito amor y tu infinita misericordia con cada uno, Señor, de aquellos que te necesita. Padre, que tú puedas llegar a aquellos en sus corazones, en sus mentes, pero también en su salud, en sus estados físicos. Padre, que puedas sanarlos en sus estados financieros, Señor, que puedas tú otorgarle sabidurías de reino, Señor, que puedas tú otorgarle planes, papá, para el futuro, para que puedan emprender, Señor. Padre, y te damos las gracias a ti en todo momento y en toda situación. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos guía y el que está con nosotros. Padre, que el ánimo, Señor, sea aumentado, Dios, en cada uno de nosotros, que podamos seguir con fe, con fuerza, batallando y corriendo esta carrera que tú un día nos dijiste que iniciáramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Que tu palabra, Señor, en este día sea dirigida, Padre, por ti, y que puedan llegar a muchos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias. Yo le doy las gracias siempre al Señor porque sé que Él nos habla en cada tiempo, porque sé que Él nos insta a poder continuar, nos insta a poder seguir. Y sé con certeza de que Dios en este tiempo está haciendo grandes cosas. Y también Dios nos da estrategias, y de eso es lo que yo les quiero venir a hablar hoy día. El Señor hablaba conmigo acerca de lo cuán valioso que somos nosotros para Él. De lo que nosotros significamos para Dios, la importancia que nosotros tenemos para Él. O sea, imagínense que Él como Padre a nosotros nos tiene ahí siempre bien, y de repente uno dice, bueno, pero yo estoy pasando dificultades, tengo algunas enfermedades, algunas dolencias, o tengo familiares que están con problemas. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene el control en todo, y a veces no sabemos lo que hay más allá, porque nos limitamos, nuestra mente es tan limitada, nuestro sentir, nuestra sensación son tan limitadas que solamente vemos hasta el muro que se levantó delante de nosotros. Vemos solamente hasta ese gigante que nos está atormentando, pero no logramos ver más allá. Y eso es lo que a veces Dios, Él ya ve, Él ya sabe lo que viene después. Y ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos, tenemos que tener la capacidad de ver más allá. Y a pesar de las situaciones que podamos enfrentar, de las situaciones que podamos vivir o de las penas que podamos tener, Dios es el que siempre nos va a estar abrazando y va a estar con nosotros y nos está diciendo, tranquilo, yo estoy contigo, tranquilo, yo estoy con ustedes, hijitos míos, yo los cuido, tranquilo. Y eso es lo que Dios nos quiere decir hoy día. Mío eres tú, mío son ustedes, así nos dice el Señor, que somos de Él. Mío eres tú, esa es la palabra de hoy día. Y quiero contarles una historia que es muy, muy interesante, porque creo que con esta historia podemos aprender ciertas cosas y podemos ver cómo Dios nos prepara para que nosotros podamos reinar. Y por supuesto, por aquí Dios me envió, está medio arrugadita,
porque entre medio de él, ¿ah? De las nubes para acá cayó esta cartita. Y quiero contarles primero, iniciar contándoles la historia. Yo sé que muchos de ustedes saben la historia de David. Saben cómo él fue nombrado rey y así como él pudo ir gobernando durante el tiempo. Y también sabemos una historia muy interesante de él, que es cuando él comete un error muy grande y él, por no ir a la guerra un día, es decir, en su momento de ocio del rey David, ¿cierto? Mientras estaban en guerra, él se levanta tarde nomás y se va al balcón y ve a una mujer desde la ventana. Y esa mujer era la esposa de uno de sus generales. Y David ya comete pecado inmediatamente al mirar con otros ojos. Entonces, pregunta quién es, la llama y comete otro error David. Y así abre puertas para que un error tras otro empieza a cometer. Y él pensó, pensando que la estaba haciendo de lujo, ¿eh? Pensando que nadie lo había visto, pensando que estaba piolita, ¿eh? Calladito, sin que nadie lo hubiera visto. Pero Dios estaba viendo todo. Dios estaba ahí con su ojo puesto en David. Y mientras todos guerreaban y mientras todo estaba en la guerra, David estaba ahí cometiendo errores, pecando. Pero aún así Dios le habla. Y Dios le dice así a través del profeta Natán. Esto está en 2 Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 9. Los que tengan su Biblia pueden hacerlo, y los que no pueden ver la pantalla, que ahí va a estar saliendo el versículo. Y dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Natán le estaba contando esto a David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Dios se había dado cuenta y le habla a través de una parábola con el profeta Natán y le da a entender de que él se había equivocado, y así Dios le dice que lo va a castigar, le va a dar una sanción por aquel error. Luego David, después de la muerte, ¿cierto?, de su general, toma a Betsabé como su esposa y tienen a Salomón y tienen a otros hijos más. Y ahí es donde Salomón, en algún momento, Dios le dice a David que Salomón es el que tiene que reinar, porque con él voy a traer la paz. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ya David, el rey David, estaba ya viejito, ¿eh? Ya estaba viejito, viene uno de los hermanos de Salomón, Adonías, viene y quiere arrebatar eso que le pertenecía a Salomón. Y la palabra dice así, en Primera de Reyes,
capítulo 1, versículo del 5 al 53. Vamos a ir saltando algunos versículos, ¿ah? Porque esto es muy largo y yo sé que tenemos poco tiempo. Ah, me dicen que no van los niños. Ah, entonces excelente, tenemos tiempo entonces. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Él estaba ahí, ¿ya? Él estaba ahí, Adonías, y empieza a preparar animales, empieza a preparar gente, empieza a preparar todo. ¿Para qué? Para a él hacerse o autoproclamarse rey. Él empieza a llamar a algunos generales para allá, empieza a ser invitado, empieza a buscar animales, vacas, los más gorditos, y lo empieza a llamar a un lugar para que festejen junto con él, porque él iba a empezar el reinado después de David. Adonías tenía todo preparado ya, porque él se estaba autoproclamando rey. Pero él no invitó a alguno, y en el versículo 8 dice así: pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y ellos tampoco fueron invitados ahí. Tampoco fueron invitados a lo que Adonías estaba haciendo. Ellos no le seguían y obviamente Adonías no los invitaba. Aparte que ellos eran como de los fieles del rey David y sabían que Salomón era el que tenía que reinar. El versículo 11. Sin saber nadie de esto, el profeta Natán se entera y va donde Betsabé. Y en el versículo 11 dice así: entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? Betsabé queda ahí, para adentro. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Yo no tenía idea. Sí, él se está autoproclamando rey. Él quiere reinar, ya invitó a todos, hizo tremendo festín para celebrarlo. Entonces, el profeta Natán viene con una estrategia y le dice: mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. En el versículo 17, Natán le dice: haz lo siguiente a Betsabé, anda donde el rey y dile así. Y ella le respondió, y va donde el rey David a decirle lo que Natán le había dicho, de que se está autoproclamando rey Adonías. Entonces, ahí se presenta Betsabé donde el rey David, y en el versículo 17 le dice, y ella le respondió: señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. El 18 dice: y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Saltémonos al 22. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Entonces Natán le decía a ella antes, le decía: primero vas tú y luego voy a entrar yo atrasito tuyo para confirmar lo que tú le vas a decir de lo que estaba sucediendo con Adonías. Entonces, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y le confirma todo lo que ella había dicho. Le dice: oye, ¿cómo no me dices a mí también de que habías nombrado a Adonías como rey? ¿Cómo no me avisaste? Yo también tenía que saberlo como mínimo. No me dijiste nada. Y él está haciendo tremendo festín, está matando animales, tiene tremenda fiesta ahí autoproclamándose rey. ¿Y cómo? ¿Le dijiste a todos menos a nosotros? O menos a mí, le dice Natán ahí como confirmando la estrategia que tenía con Betsabé. El versículo 28 dice: entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Betsabé había salido mientras Natán hablaba con él. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo:
tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces el rey David le da otra estrategia a Betsabé y le dice, le jura primero que Salomón es el que tenía que reinar. Así que le dice, preparen mi mula, la mula del rey, prepárenlo, móntenlo ahí y paséenlo por la ciudad. Y mientras lo paseen, lleguen a la ciudad y ahí junto a los profetas, únjanlo. Proclámenlo rey y luego tráiganlo al reino, tráiganlo a la silla del rey y lo sientan ahí y lo proclamen rey junto con todos los demás profetas, junto con todos aquellos que no había llamado a Adonías. Entonces Dios ahí le da otra estrategia al rey para que puedan proclamar a Salomón y para que Adonías no se quedara con el cargo, no se quedara ahí con el reinado, ¿cierto? Porque corría peligro Salomón y Betsabé si es que Adonías reinaba. ¿Qué pasó con esto? Cuando estaban en el pueblo, estaban en la ciudad y estaban ahí proclamando a Salomón como rey y lo paseaban en la mula, ¿cierto? Por todo el reino, con fiestas, con ruido, así un estruendo gigantesco. Ese estruendo era tan grande que lo sintieron en donde estaba Adonías con todos sus invitados y sintieron, uy, ¿qué pasa en la ciudad? ¿Qué está pasando? Hay algo súper grande. De pronto entra una persona y le dice, no, está Salomón siendo paseado en la mula del rey delante de todos y proclamándolo rey. Entonces le dice, pero ¿cómo? Se supone que tú eras el rey, ¿y qué pasa allá? Entonces ahí a Adonías le entró un pánico y dijo, ya, váyanse todos mejor, porque aquí va a quedar la embarrada. Así que con miedo les dice, váyanse nomás. Y tenía tanto miedo que la palabra dice que se agarró incluso de las astas de los animales que estaban ahí dentro de su fiesta. Se agarra de las astas y dijo, hoy aquí me cociné. Adonía ya dijo, aquí, hasta aquí nomás llegué. Salomón me va a matar, no sé qué voy a hacer. Así que por favor que alguien vaya y le diga que tenga piedad de mí, porque yo no quiero morir. Entonces ahora, ¿qué va a hacer Salomón conmigo? Ay, 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 ahí Salomón lo manda a buscar. Oye, tráiganme a Adonías, tráiganlo acá delante de mí. Y el versículo 53 dice así. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey. Ante el rey Salomón, Adonías se inclinó. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. O sea, llegó Adonías y Salomón, ahí ya sabio, ¿cierto? ¿Sabes qué? Vete a tu casa, no va, ándate, no te preocupes. Porque entendió, yo creo, de que no había mucho ahí que hacer con él. La verdad que estaba totalmente arrepentido y tiritando de miedo quizás, ¿cierto? Por lo que él le podía hacer. Entonces Salomón le perdonó la vida y le dice, vete a tu casa nomás, no hay problema. Ahí vemos cómo muchas veces nosotros somos, o en realidad cómo a veces hay personas a nuestro alrededor que quieren arrebatarnos los que nos pertenece. Incluso a personas tan cercanas como algún hermano. Quiere venir a quitarnos lo que realmente a nosotros nos fue dado por heredad, nos fue dado por promesa. El rey había prometido darnos o darle ese reino a Salomón. ¿Pero qué pasó ahí? Alguien lo quiso arrebatar y se autoproclamó rey, queriendo quedar con la heredad que le correspondía a Salomón. Vemos incluso en este tiempo cómo hay personas que se levantan diciendo que son tal cosa, pero no tienen nada del rey en ellos. No hay ninguna autoridad del rey en sus vidas y se autoproclaman distintas cosas. Siendo incluso que a ti se te fue profetizado, a ti se te fue anunciado que ibas a ser el heredero de todo, que ibas a ser el que iba a gobernar en tu tierra. Mira, Dios tiene promesas para tu vida. Dios te ha puesto en lugares de gobierno. Dios te ha puesto en lugares altos, en donde tú tienes que reinar. Pero ¿sabes qué? El enemigo se levanta y coloca a alguien que se autoproclama rey, a alguien que se autoproclama al lado tuyo como jefatura, como jefe, siendo que eres tú el que has sido
el que ha sido profetizado para reinar, el que ha sido profetizado para gobernar. Dios ya te había posicionado, pero nosotros ahí en silencio. ¿Viste? Salomón estaba callado. En ninguna parte de este capítulo Salomón habla, sino que hasta el final, hasta cuando llama simplemente a Adonías y le dice, vete a tu casa. Pero durante todo el transcurso del capítulo, donde acontecía toda esta historia, Salomón no se le ve diciendo ni una palabra. Quizás Salomón estaba callado nomás. Quizás Salomón estaba diciendo, bueno, ya nada que hacer. Pero había alguien ahí, estaba la mamá, estaba Betsabé, ahí estaban los amigos del rey, ahí estaban los profetas, ahí había gente que estaba alrededor de Salomón, interfiriendo. ¿En qué cosa? Interfiriendo en las cosas del enemigo, interfiriendo en que alguien te robe tu heredad. ¿Sabes qué? Tú te vas a rodear de gente que va a estar ahí, al lado tuyo, protegiéndote. Nosotros tenemos personas que están protegiéndonos. Quizás tengas a una mamá que ha orado por ti durante mucho tiempo. Quizás tengas a un hermano que ha estado protegiendo tu vida a través de oración. Quizás tengas una iglesia que está orando por ti en las dificultades. Quizás tú tengas padres, hijos, hermanos, tíos, quizás una infinidad de personas que están clamando por ti y le están clamando al rey por tu heredad, están clamando al rey por tu vida, están clamando al rey para que tú tomes el control, para que tú seas el que tome la heredad que te pertenece porque ha sido prometida a ti. ¿Sabes qué? Yo veía este capítulo y me daba cuenta cómo a veces el enemigo nos quiere arrebatar nuestra bendición, cómo el enemigo nos quiere arrebatar nuestras ideas, cómo el enemigo nos quiere arrebatar todo lo que nos pertenece, la herencia que Dios nos había dado, que Dios nos ha prometido en algún momento. El enemigo viene y quiere arrebatártela. Pero ahí hay gente, ¿sabes qué? Ahí tú tienes personas que están alrededor tuyo. Ahí tú tienes hermanos que están alrededor tuyo. Ahí tú tienes profetas de Dios que van a estar alrededor tuyo. Que van a estar al lado ahí siempre aconsejándote. Siempre alertas. Tenemos a nuestros pastores. Nuestro pastor Rodolfo, nuestra pastora Viviana. Que siempre están clamando. Siempre están ahí atentos a lo que el enemigo pueda hacer en la vida de nosotros. Y ellos están ahí atentos y nos están avisando, oye, ojo, cuidado con esto, oye, vamos a clamar, vamos a ayunar, vamos a hacer tal cosa. ¿Sabes para qué? Para que el enemigo no arrebate lo que nos quiere quitar, lo que ya ha sido prometido. Y por eso a veces tenemos reuniones a las 6 de la mañana para orar al Señor. ¿Sabes para qué? Para que el enemigo no arrebate lo que te pertenece. ¿Sabes para qué son esas estrategias? Así como el rey David le decía, paséenlo por la ciudad, oren por él, hagan bulla, proclámenlo rey. ¿Sabes qué? Así esas estrategias que sirvieron para que Salomón pudiera tomar el reino. Asimismo, estrategias son utilizadas para que tú puedas entrar en la correcto camino, en la correcta promesa que Dios te ha dado. Y a veces quedamos quietos. A veces nos quedamos quietos sin hacer nada porque lamentablemente Satanás te viene a dar miedo y te viene a frenar. Te frena con temor, te frena con miedo. Y ese miedo paraliza. Ese miedo nos deja así, perplejos, nos deja atónitos, nos deja sin poder movernos. Por eso Dios ha puesto hermanos alrededor tuyo. Por eso Dios ha puesto pastores que estén ahí orando por ti. Por eso Dios ha puesto padres, ha puesto madres, ha puesto tíos, familiares, hermanos. Siempre hay alguien alrededor tuyo que va a estar clamando por tu vida, que va a estar clamando para que tú puedas alcanzar las promesas que Dios tiene preparadas para ti. El enemigo lo único que quiere es arrebatarte el reino. Lo único que quiere es arrebatarte lo que te pertenece.
Mas en este día nos levantamos con autoridad diciéndole al Señor: Padre, gracias Dios, porque tú has puesto en cada uno de nosotros, has puesto personas que están clamando por nuestras vidas, tú has puesto personas que están orando por nosotros para que tú puedas hacer milagros creativos, para que tú coloques estrategias de reino en nuestra vida. Gracias, Señor. Yo le doy gracias a Dios porque sé que Dios ha puesto hermanos para que oren por ti, para que tú puedas alcanzar el propósito de Dios. Y a veces nos cuesta tanto. A veces nos cuesta tanto alcanzar. Incluso a veces creemos que ese reinado, que esa heredad ni siquiera nos pertenece. Díganme que no le has pasado. Que no se sienten a veces capaces de hacer cosas, o que no se sienten dignos de poder tener alguna cosa que Dios le ha prometido. No, Señor, ¿cómo yo voy a ser capaz de esto? No, Señor, ¿cómo yo voy a recibir eso, Señor? ¿Cómo tú me vas a dar tal cosa? No, Señor, yo no soy digno de aquello. Yo no tengo la capacidad de administrarlo. O quizás, Señor, yo no sé. Están ahí. ¿Sabes qué, hermano? Eso lo pone el enemigo en tu vida. Eso lo pone Satanás en tu vida. El enemigo lo único que quiere es frenar lo que tú eres capaz de hacer. Por eso hay personas a tu alrededor que van a estar clamando por ti para que tú puedas alcanzar las promesas de Dios. Y en esta hora yo te digo a ti que estás enfermo, a ti que estás con dolencias, a ti que estás con alguna dificultad, levántate, resplandece. Levántate. Levántate y dile al Señor. Cierra tus ojos si quieres y dile al Señor: Señor, yo hoy día me pongo en pie. Yo hoy día declaro en el nombre de Jesús que soy sano. Yo hoy día declaro en el nombre poderoso de Jesús que me levanto para recibir las promesas que tú me has dado, para recibir las promesas que tú un día dijiste que yo iba a alcanzar. Padre, en el nombre de Jesús, no le tengo miedo a las ataduras que el enemigo quiera hacer en mi vida, mas yo, en el nombre de Jesús, en esta hora me levanto con autoridad. Y ángeles, los clamo ángeles para que vengan a mí, para que vengan a ayudar en cada tormento. Padre, en el nombre de Jesús, que toda amarra espiritual, toda ancla que el enemigo ha posicionado en nuestra vida, todo yugo de opresión, todo lo que el enemigo nos ha puesto para sujetarnos y no poder avanzar, se ha quitado ahora, se ha cortado ahora, se ha echado por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Salomón hasta el día de hoy ha sido considerado uno de los reyes más sabios de toda la historia. Salomón ha sido considerado uno de los reyes más ricos de toda la historia. Solo pidió sabiduría y se le fue entregada. Dios ya sabía lo que venía con Salomón. Dios ya sabía lo que venía con él. Efectivamente, a veces se cometen errores. El rey David cometió un error gravísimo. Pero aún así, de ese error, al tiempo vino Salomón. Porque el hijo que iba a nacer entre Betsabé y el rey David, a los 7 días murió. Y luego de eso nace Salomón, con una promesa de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo del 6 al 9, dice así: Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí que te nacerá un hijo, el cual será varón de paz,
porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Dios ya sabía lo que iba a pasar con Salomón. Dios le dice: no, David, tú no vas a prepararme el templo, lo va a hacer tu hijo, lo va a hacer Salomón. Él va a traer paz. Él es el que va a reinar y le voy a entregar todo a él. Él sí puede hacerlo. Él sí puede hacerlo contigo. Dios te está preparando para la heredad que te corresponde. ¿Sabes que este es un tiempo en donde Dios nos está entregando las promesas, en donde Dios nos está entregando lo que en algún momento se nos prometió? ¿Sabes que Dios un día me dijo: ¿sabes qué? Te voy a cancelar tus deudas. Y Dios me canceló mis deudas. Sé que Dios puede cancelar las tuyas. Un día me enfermé, complicado. ¿Y sabes qué? Dios estaba ahí también para sanarme. Dios siempre está ahí para ayudarte. Y Dios coloca personas a tu alrededor siempre, en todo momento, para que se pueda hacer la obra de Dios en tu vida. Porque contigo Dios quiere hacer grandes cosas. En el futuro quiere hacer grandes cosas. Te tiene preparado para hacer grandes movimientos aquí en la tierra. Mira lo que pasó con Salomón. Le iban a arrebatar el reino. Dios te está preparando en este tiempo para grandes cosas. Y quita de tu mente todo ese pensamiento que dice que no es así. Quítalo de tu cabeza, quítalo de tu mente, quítalo de tu corazón. Sabes, en la situación en la que tú te encuentres, en la situación en la que tú estés, ¿sabes qué? Dios te va a dar una salida. Dios te va a dar una salida pronto. Solo le pido a Dios que Él te dé discernimiento para que la puedas entender. Quizás no es de un día para otro. Quizás tengas que pasar un proceso en tu vida. Pero sabes, va a llegar el día en donde se va a cumplir lo que Dios te prometió. Dios te va a dar libertad. Dios te va a sanar. Dios te va a ayudar siempre. Porque Dios te ama tanto. Dios te ama con todo lo que Él tiene. Isaías 43, del 1 al 3, dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Mío eres tú. Mío eres tú. Tú que estás ahora atento viendo. Mío eres tú, dice el Señor. Porque así ha dicho Jehová, el que te creó. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú. Mira el nombre que Dios te puso. Mío eres tú. Tú le perteneces a Dios. Y como Padre te va a ayudar en todo momento, en toda dificultad. Créelo. Cree que así es. Créelo. Es importante que te convenzas de aquello. Versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No te va a pasar nada. Versículo 3.
Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Por ti. Quizás te sientes insignificante, pero sabes que Dios dio a todos ellos, los dio por ti. Dios entregó a su único hijo por ti. Porque tú eres amado para Él. No te olvides que si Dios te ha dado promesas, Dios las va a cumplir en este tiempo. Avanza con todo. No temas, no desmayes, dale con todo. Continúa en el lugar en donde estés. Que tu fe siga creciendo. Que tu fe siga aumentando. Que lo que tú estás predestinado por Dios a hacer, se cumpla. Y no le des cabida al enemigo, ni menos en los pensamientos. El enemigo te ataca en los pensamientos. Te ataca ahí, aquí. Ahí empieza a hablarte. Tú no eres capaz de esto. De hecho, Satanás ni siquiera habla así. ¿Sabes cómo habla el enemigo en tu cabeza? Él te habla con un yo o con un mí. No, yo no puedo esto. Yo no soy capaz. No, no, mi forma de ser. No, que yo no soy así. ¿Sabes qué? Ese es el enemigo hablando en tu vida. Cuando tú vengas, escuches eso en tu mente. Cuando pase algo en ti y tú escuches eso, un yo o un mí, no eres tú, no es Dios. Es el enemigo que está colocando en tu vida trabas, que te está frenando, que te está tratando de parar. Y en ese momento, haz esto. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo en el nombre de Jesús. Yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo en el nombre de Jesús y rechazo toda palabra. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo es el que está hablando en tu vida, en tu interior. Hermano, ánimo, dale con todo, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Independiente del momento en el que estés, sé que Dios va a obrar a tu favor siempre. Y hay hermanos que están orando por ti siempre, pastores que están orando por ti en todo momento, en todo lugar. Así que no te rindas, ánimo, dale con todo. Dios te ama, Dios está contigo, que tengas buena semana. Nos despedimos con una adoración. Sean bendecidos, no se pierdan en la semana lo que tenemos para ustedes. Amén, sean bendecidos. Nos vemos, muchas bendiciones. Chao, chao.
verte y contigo estar, mi Dios, y canto